Let's make more. That was one. This one is going to be totally black with the paper. Put it into your roller and do not pull it because you're gonna destroy your bead. All right, just press it, roll it, press it, roll it, and when it gets stuck, then you keep rolling it like that. All right, just like that. Then we put the glue right here. Some paper is very, very sensitive. If you put a lot of glue, it's going to be just get destroyed. It's like it melts with the glue or something. So be careful when you do that. Keep the bead against your finger like that for a while until the glue gets stuck into the bead. See, the end of the bead is closed. Now we're going to take it out like that. And then we put that away to get dry. Looks like that. I think it looks very nice. Well, thank you very much for watching my videos. And would you please not forget to comment, rate, and subscribe to my channel. I really appreciate that so much. And I wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year. Bueno, vamos a hacer otra cuentecita. A ver cómo es que nos queda. Mojamos, esta es una tira que separé, estaba así y la he separado. Esta vez voy a usar solamente la mitad de la tira. Apachurren contra su dedo, apachurren así, un dedo contra el otro, así agarrando el enrollador en medio para que quede atorada su tira así. Si no queda atorada, váyanle poniendo el dedo y apachúrrenle así poquito, poquito. Y no le jalen porque algunas tiras de papel son bien delicadas y si le jalan se les va a destruir su puentecita. Ponemos el resistol ahí. Le damos la vuelta. Bien despacito, así. Hasta que se quede la tira pegada a la puentecita. Esta tira que está aquí, la punta de la tira. Tiene que quedar pegada y entonces vamos a dejar así. Un segundo. Así. Hasta que nos quede pegada la tira así a la puentecita. La punta de papel tiene que quedar pegada a la cuentecita. A eso es a lo que me refiero. Creo que ya quedó pegada. Vamos a quitar la cuentecita del tubo, así. Ponemos la cuentecita a que se nos seque. Y ya va a estar lista cuando le pongamos la otra capa de resistol brilloso. Cuando se seque, ya va a estar lista la cuentecita para hacer joyas con esta puentecita y otras más. Bueno, vamos a hacer otra puentecita, que en este caso es un tubito. Mojamos y vamos a darle la vuelta bien despacito porque esta clase de papel que tú separas es difícil de que se quede pegada al enrolador o enrollador, como ustedes le quieran nombrar. Y si le jalas o apresionas mucho al principio, cuando pones la tira aquí, se te va a despedazar tu puentecita. Y entonces por eso les digo yo que lo hagan con mucho cuidado. Denle la vuelta así, poquito a poquito, hasta que quede bien bañadita la cuentecita con resistol, para que así se quede bien pegada. Déjanla ahí por un segundo hasta que les quede bien pegada la cuentecita. A veces tarda más que otras veces. Así, quítense el resistol del dedo, pongan la cuentecita ahí
recargadita a su dedo, déjala por un segundo, quiten su resistor de ahí del dedo, así. Ahora sí, ya sacamos nuestra cuentecita, la ponemos a que se nos seque. Cuando le pongamos el resistor brilloso, la dejamos que se seque otra vez y ya va a quedar lista esta cuentecita para que podamos hacer joyas con ella. En este caso con el tubito. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.